I will be a dictator for one day. We're going to close up the border and we're going to drill, baby, drill. I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. Maybe that's because he's been so consistent, saying over and over again he plans to stay on, gearing up to go head-to-head with conservative leader Pierre Poilievre when the time comes. Historically, prime ministers are often... Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la CUAED, el CISAN y la UNAM. En esta ocasión vamos a estar hablando de trauma generacional en jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. Un tema difícil, un tema de una población tratada con mucha injusticia en ese país. Y bueno, para ello tendremos a dos investigadoras que actualmente llevan a cabo esos trabajos en el CISAN. Por un lado, la doctora Camelia Tigao, investigadora del CISAN titular, a quien usted ya conoce, y también la doctora Isabel Medina, quien actualmente realiza su estancia postdoctoral en este centro. Hablaremos de las contradicciones a las cuales se enfrentan los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, la vulnerabilidad, los desafíos, las violencias a las cuales se ven constantemente expuestos, y también el enorme potencial y las grandes aportaciones que hacen a este país. Va a ser un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros. Camelia, ¿cuántos jóvenes migrantes hay actualmente en Estados Unidos? Se calculan, mira, unos 18 millones de jóvenes desplazados por varias cuestiones. Algunos son migrantes que buscan educación y otros... Unos 8% son los que tienen visas humanitarias por varios conflictos en América Central, en Venezuela, también África, muchas partes del mundo tienen muchos conflictos que desplazan a estas personas jóvenes hacia Estados Unidos solos o con su familia. También quisiera destacar una diferencia, ahora sí siendo este programa transmitido en México. Lo que entendemos por joven en México, según la ley del Instituto Mexicano de Juventud, pues es una persona entre 12 y 29 años, y en Estados Unidos es entre 15 y 24 años. Entonces se reduce un poco el margen de estadístico. Pero en todo caso, aquí quizás nos interesa hablar de personas que apenas están terminando sus carreras o están insertándose en la vida laboral, que es un momento crucial, definición profesional de estas personas. Y pues muchas veces es marcado por la identidad migrante y las situaciones de inseguridad laboral, que es lo que estamos estudiando ahora en el CISAN, con un proyecto sobre los Dreamers y otro sobre refugiados. Nosotros sabemos que Estados Unidos desde siempre ha sido un destino clásico para jóvenes con educación universitaria y que, pues además, la idea de emigrar es parte de la educación, de la formación de las personas, ¿verdad? Es como un sueño, no solo el sueño americano, sino el sueño de viajar, de formarse en el mundo. A nivel mundial, 11% de los procesos migratorios están conformados por jóvenes, según la definición de las Naciones Unidas, que es entre 15 y 24 años. Y pues aquí venimos a hablar de que su integración no siempre es como soñaron. Hay diferencias significativas entre las expectativas de estos jóvenes y... pues lo que ellos logran en Estados Unidos, no hablamos solo del sentido cultural, sino de los trabajos que consiguen, ¿no? Ahora,
Estados Unidos es un destino muy importante, pero también es un destino problemático por la relación, digamos, ambigua que tiene Estados Unidos con la migración. Si quieren verlo así, hay todavía mucha discriminación lingüística, de aceptación. Muchas veces las personas que piden asilo pues, se consideran que quitan empleos de los demás, cuando en realidad muchas veces hacen trabajos que ya están disponibles, que la población nativa o que ya reside allá pues, no tiene oportunidad de hacer. Estados Unidos es un país como todos los países que llamamos del norte global, está envejeciendo. Y en ese sentido hay que destacar que también la migración a Estados Unidos está envejeciendo. De forma que si en 2000 la edad promedio de un migrante a Estados Unidos era de unos 25 años, ahora es de 33 años. Entonces, ¿qué se necesita? Pues más jóvenes, porque los jóvenes también aportan a la economía, a la demografía. Muchas veces vienen con sus estudios, al menos de licenciatura, a veces de maestría, doctorados. Y pues siempre cuando son jóvenes, estas personas están en edad de trabajar. 32% de las personas que llegan a Estados Unidos tienen educación universitaria, generalmente son jóvenes. Y pues a medida que se acaba el baby boom, también se necesita más de ellos. Entonces, el punto es que la migración de jóvenes debería ser quizás mejor aprovechado en términos económicos, en términos culturales. Siempre los migrantes son una especie de traductores culturales, pues que hacen que entendamos varias culturas, las de origen, las de destino, que viajamos a través de sus ojos a otros países, a otras formas de hacer las cosas. Y pues eso sería en grandes rasgos. Sí, es un panorama que es importante entender, ¿no? Además, bueno, en otros temas que hemos visto a lo largo de este año en Mirador Norteamericano, que hemos hablado de la brecha generacional que se ha abierto en temas políticos. Hemos visto que, pues bueno, la avanzada edad de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, pues se ha convertido también en parte de la problemática, en el hecho de que no haya una comprensión o comunicación entre las generaciones en Estados Unidos para comprender de una manera más o menos homogénea los retos a los que se enfrenta ese país. Y bueno, doctor Isabel Medina, oímos en las noticias que hay Dreamers, DACA, Advance Parole. ¿Cuáles son las ventajas y limitantes del programa DACA? ¿En qué se distinguen de otros programas? Sí. Bueno, los Dreamers son jóvenes que fueron llevados por sus padres cuando eran niños de manera indocumentada. Las edades pueden variar, eran tal vez desde recién nacidos, iban en brazos, desde meses de nacidos, desde 5, 10 y en promedio 15 años. Son alrededor de 2 millones de Dreamers en los Estados Unidos, pero no todos cuentan con el beneficio de DACA. En un inicio se registraron alrededor de 800 mil Dreamers, pero bueno, con el beneficio de DACA, pero ya la última cifra, marzo de 2023, son 600,000 Dreamers. Han estado disminuyendo todo esto por las políticas antiinmigrantes. Algunos han sido deportados, algunos de ellos han retornado por sí mismos. Y pues bueno, radican principalmente en 5 estados de la Unión Americana, que es principalmente California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida. Ahí se encuentran. La gran mayoría de ellos son mujeres, tienen promedio entre 23 y ya hay algunos que llegan hasta los 42 años. Y pues bueno, como había comentado, no todos cuentan con el beneficio de DACA. DACA fue un programa implementado por el presidente Barack Obama en el año 2012. Y mediante este programa se les protege de la deportación por 2 años. Está sujeto
a renovación. Hay que estarlo renovando, se paga, ahorita ya tiene un costo alrededor de $600. Y bueno, tenían que haber cumplido con ciertos requisitos, como haber llegado antes los 16 años a los Estados Unidos, haber residido en los Estados Unidos a partir de 2007, estar estudiando bachillerato o haber terminado el bachillerato, no tener ningún registro criminal y bueno, básicamente había que cumplir con estos requisitos. Y bueno, otro beneficio de DACA es el permiso de Advance Parole. Mediante este permiso ellos pueden salir de los Estados Unidos y bueno, van a sus lugares de origen principalmente por tres cuestiones. Razones humanitarias, es decir, cuando tienen un familiar en estado terminal o están muy graves. Por cuestiones educativas, pueden hacer programas de estudios en el extranjero o por cuestiones laborales. El beneficio de este permiso es que pueden reingresar a los Estados Unidos de manera legal y en su momento ajustar su estatus migratorio si están casados con algún ciudadano o ciudadana americana o si se llegan a casar con algún ciudadano americano. Ellos adquieren lo que es la Green Card, la residencia en los Estados Unidos, y después de 3 años pueden aplicar para la ciudadanía americana. Otra forma de legalizar su permanencia en los Estados Unidos es cuando tienen hijos ya mayores de 21 años. Entonces, pues es un permiso que tiene sus ventajas y que, bueno, les ha dado algunas facilidades a los Dreamers. Y, bueno, últimamente, después de la demanda que se presentó en la Corte de Texas, ya no hay nuevas aplicaciones para DACA, solo están las renovaciones. Y, pues, bueno, las ventajas que tiene DACA actualmente es que les dio la oportunidad de ingresar a la educación superior, tienen un número de seguridad social, permisos de trabajo, una licencia de conducir, ¿no? Porque anteriormente muchos de los jóvenes, sobre todo, bueno, en el estado de California, que es el estado más progresista y proinmigrante, sí les permitía estudiar a los estudiantes indocumentados, pero una vez que terminaban sus carreras, se topaban, ¿no?, con la barrera de no poder ejercer sus carreras. Entonces era muy frustrante para ellos tener que regresar a trabajos que no era para lo que ellos habían estudiado. Y pues bueno, tiene sus ventajas y pues la desventaja es que no es un camino a la ciudadanía, no pueden ocupar cargos públicos ni votar, ¿no? Entonces son estos los límites de DACA, básicamente. Gracias. Han venido desde años pasados, hemos tenido la visita en el CESAN de diferentes grupos de Dreamers. No sé si quisieras comentarnos un poco de esta experiencia que han tenido estos jóvenes que nos han visitado recientemente, precisamente como parte del trabajo que realizas en CESAN. Bueno, recibimos a participantes del programa de Arizona Dream Act Coalition. Es una organización no lucrativa que está en Arizona. Estos jóvenes vienen con este permiso de Advance Parole. Están con sus familias alrededor de 1 o 2 meses, vienen a reencontrarse después de 10 o de 20 años, ¿no? A abrazar a sus padres, a reencontrarse con sus tíos, hermanos, muchas veces a visitar desafortunadamente las tumbas de familiares que ya han fallecido. Y pues bueno, están conociendo, reencontrándose con México y ya después tienen una semana de carácter académico. También es donde se les enseña la historia y cultura de México. Y pues bueno, es así como tuvimos la oportunidad de conocer sus experiencias, de historias de vida en el CISAN, ¿no? Son historias realmente poderosas, inspiradoras. Ahí nos contaban, ¿no?, todas estas barreras que tienen que enfrentar en los Estados Unidos y cómo, a pesar de todo eso, han logrado vencerlas. Y pues bueno, los Dreamers, y que es el trabajo que ahora estoy realizando en el CISAN, es los Dreamers como una diáspora calificada, principalmente en California, ¿no?, donde tienen mayores oportunidades, pero también en otros estados hacen brillantes aportaciones. En estos programas y en otro programa que tuve oportunidad de participar con el Centro de Estudios California México, bueno, pues se detectó que más del 80% de los participantes venían ya con una licenciatura terminada, muchos de ellos ya con maestría, doctorado,
Algunos de ellos también con el beneficio de Advance Parole. Había una chica que tuvo la oportunidad de hacer una maestría en psicología en Oxford. Entonces, bueno, son personas muy brillantes, pero siempre no con la incertidumbre. Vienen ya después a México y ya no saben cuándo van a volver a tener la oportunidad de regresar o volver a ver a sus familiares. Y efectivamente, te queda la sensación de que en nuestro país tenemos una, entre las múltiples tareas pendientes que tenemos, estamos la capacidad de construir la capacidad para poder interactuar con estas personas, con estos jóvenes, aprovechar su experiencia, sus conocimientos. Tienen una, como decía la doctora Tigado, tiene el ser migrante o el haber nacido en esta condición, digamos, ambigua acerca de cuál es tu origen, o, pues hace que uno tenga uno diferentes parámetros, diferentes maneras de ver el mundo. Se amplía la perspectiva al escucharles y bueno, pues aquí están múltiples de las oportunidades que se pueden hacer. También, por supuesto, pues recalcar esto, ¿no? Es da la impresión en México de que hubo en la pasada elección un voto diferenciado muy fuerte. Vemos en las encuestas que hay una distancia entre la posición política de los jóvenes y generaciones mayores que les ha costado trabajo pues comprender el voto joven, el interés, la necesidad de ciertos temas, ya no de manera discursiva, sino en acciones como el cambio climático, disminución de la violencia, en fin. Tenemos una generación de jóvenes muy, muy comprometida que pues nos da esperanza a quienes tenemos la oportunidad de convivir con ellos. Es realmente inspirador. ¿Cómo es ese otro perfil de jóvenes en Estados Unidos? Claro, en la migración nos gusta trabajar con generaciones, que decimos que el 1.5, la que estudia Isabel, la que nos platicó de los DACA, los jóvenes que principalmente son mexicanos, pues ellos no escogieron emigrar, fueron llevados de niños, pero hay otros jóvenes que tampoco escogen como tal, pero sí tienen que ser agentes en su propio proceso migratorio. Esos son los jóvenes desplazados por guerras. Parecería que es un tema que quedó atrás en la historia después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día tenemos muchísimas guerras, conflictos implícitos, explícitos. Tenemos al menos 4 crisis que han expulsado muchísimos jóvenes. De Afganistán, de Venezuela, de Siria, de Ucrania, y que tienen que irse. En algunas de estas situaciones, los jóvenes se van para no participar en el ejército, por rechazar la guerra en sí, y eso es muy interesante. Imagínense ustedes las dificultades que pueden enfrentar, por ejemplo, un joven afgano que busca trabajo en Estados Unidos, aunque tenga un excelente inglés o que pues haya tenido unos estudios muy altos. A la hora de llegar con un empleador, siempre le va a cuestionar si no es terrorista, si se hicieron los controles de seguridad. Cuando son hombres, es aún más difícil en este caso de migración forzada, porque hay más sospecha hacia un hombre que hacia una mujer. Entonces, estamos hablando que de los 18 millones de migrantes jóvenes que estábamos mencionando en Estados Unidos hace rato, 8% son migrantes forzados, así declarados en su estatus migratorio. Por ejemplo, entre los jóvenes ucranianos, porque Estados Unidos tiene una visa humanitaria especial para Ucrania, así como lo tiene también Canadá, pues hay 500,000 de migrantes ucranianos en Estados Unidos, de los cuales algunos son de origen armenio, es decir, una minoría dentro de una minoría. Y esos, pues la mayoría tienen educación universitaria, algunos han estudiado no solo en Ucrania, sino también en Europa.
Y eso explica por qué, por ejemplo, la población ucraniana, que es altamente calificada, tiende a ganar más incluso que los nativos, y el ingreso de los nativos está por ahí de unos 65 mil dólares al año, y los ucranianos es de 81 mil dólares. Entonces, esto nos habla de una diáspora que es económicamente activa, que toma parte en el pago de impuestos, si muchos lo quieren ver así, pero también fortalecen, pues ahora sí que la hegemonía de Estados Unidos en términos de ciencia, tecnología. Y, por ejemplo, en el caso de Ucrania, Estados Unidos implementó un estatus de protección permanente, así como en su momento lo tuvo con países de América Central. Este estatus inició en 2021 y pues, tuvo prórroga. Desgraciadamente, la guerra sigue ahí. Se estima que se recibieron unos 26 mil ciudadanos ucranianos en Estados Unidos, y pues muchos de esos son jóvenes. Y eso parece un número no tan grande si lo calculamos en comparación con la población de Estados Unidos, pero si pensamos que hubo 31 mil jóvenes que fueron a la guerra en Ucrania, jóvenes y no jóvenes, pues sí es un número importante, porque muchos tuvieron oportunidades. Incluso el secretario de Seguridad Nacional en su momento, Mayorkas, Alejandro Mayorkas, estaba apoyando esta población. Dijo que la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia y la crisis humanitaria pues requerían del apoyo de Estados Unidos, ofreció apoyo en seguridad. Y que prometió que ofrecerán más apoyo a esta población. Sin embargo, no es lo mismo tener un aviso que tener una inserción en la vida cultural, en la vida activa del país. Muchos de estos jóvenes, al ser desplazados por la guerra, no saben con sus certificados, ahora sí que apostillados y listos para presentar. Muchos sufren descalificación o subcalificación, subempleos. Muchos, aunque hayan sido empresarios, terminan manejando un Uber. También Estados Unidos tiene una opción de permiso de trabajo que tarda bastante tiempo. Hay médicos que igual tienen que volver a estudiar, aunque estén dentro de esta población joven que podría pues, aportar al cuidado de la salud en Estados Unidos, pues se tienen que esperar muchos años para certificarse. Y pues algunos están trabajando como indocumentados, ¿no? Porque la visa dura mucho tiempo. Eso es algo muy triste si consideramos que, por ejemplo, los médicos en Estados Unidos, 25% de los médicos en Estados Unidos han nacido en el extranjero. Sin embargo, el proceso para que vuelvan a ejercer sus profesiones, aunque hayan sido médicos en sus países de origen, pues es muy tardado. Es también una de las cuestiones que vemos y que aqueja a esta población joven que pues, tenía la vida por delante, viene una guerra, les cambia todo el plan de vida y tienen que reinventarse en Estados Unidos. Y ahí está el trauma, ¿no?, del que estamos hablando. Sí, eso es importantísimo, la empatía para poder comprender la situación en la que se encuentra tantísima población, y que además, pues, dadas las condiciones actuales y tanto tambor de guerra sonando en tantos lugares del planeta, pues ojalá que pudiéramos nosotros ver pues no solamente los horrores de la guerra en sí, sino también los desplazamientos que causa y la poca hospitalidad de los países que reciben a estas personas. En fin, pues sí, muchas gracias. Y volviendo al tema de los Dreamers, Isabel, pues ¿cómo está la situación para ellos? ¿A qué retos y desafíos se enfrentan los Dreamers en Estados Unidos? Sí, gracias.
Pues va, yo creo que muy de la mano también con lo que estaba comentando ahorita la doctora Tigau. Muchas veces se encuentra con las limitantes de que son carreras muy caras, muchas veces no pueden aplicar para becas federales, entonces deben de tener como 2 o 3 empleos. Había una chica que decía, bueno, tenía que trabajar todo un semestre y descansar, bueno, no, estar trabajando y después poderme inscribir, ¿no? Al siguiente semestre para poder solventar mis gastos. O, por ejemplo, quieren estudiar otras carreras. Hay un chico que quería estudiar medicina, pero no puede porque debido a su estatus legal no podía ejercer la carrera, ¿no? De medicina. Entonces tuvo que estudiar, pues son como asistentes médicos, enfermeros, anestesiólogos, se encuentran ante estas barreras y bueno, pues igual antes de DACA no estudiaban sus carreras y no podían ejercerlas. Otra barrera a la que se enfrentaban también eran los salarios, ¿no? Tenían que recibir un salario por debajo, ¿no? Del salario mínimo por no tener este permiso de trabajo por su estatus. Pero bueno, ya con DACA cambia totalmente la situación, ¿no? Si antes les pagaban $11 por hora, hoy reciben en promedio $31, ¿no? Y pues bueno, tienen alrededor de un salario mensual de $6,000. Actualmente, y pues bueno, aquí tengo unas cifras de lo que aportan los Dreamers. Es mejor, ¿no? Integrarlos, insertarlos en la economía porque aportan para el PIB de los Estados Unidos. Los beneficiarios de DACA aportan cada año casi 2.100 millones de dólares a la seguridad social. En el año 2022, los Dreamers obtuvieron ingresos por casi 28 mil millones de dólares. Y contribuyen a la economía con el pago de impuestos, emprenden negocios, dan empleos a otros migrantes. Y bueno, también después de DACA se hizo un estudio, empiezan a comprar sus casas, carros, consumen, invierten. Entonces, por eso la importancia, ¿no? De las contribuciones que hacen los Dreamers en los Estados Unidos. Y pues bueno, también otro problema que enfrentaban como profesionistas es que los mandaban a veces a capacitar. Había un chico que estaba trabajando en Microsoft, los mandaron a Ámsterdam o a Londres y no pudo ir, ¿no? Por su estatus legal. Que si bien pueden tramitar el Advance Parole, no es un permiso que se otorga de un día para otro, lleva su trámite, tarda alrededor entre 3 y 6 meses para que les sea otorgado. Y pues bueno, recientemente también tienen este problema. Como ya les había comentado, DACA tiene un periodo de 2 años, es un alivio temporal de 2 años y hay que estarlo renovando. Anteriormente tardaba en promedio 120 días, ahora llega a tardar hasta 1 año en llegarle su permiso de trabajo, lo que pues muchos de ellos han estado perdiendo sus empleos, dejan de recibir ingresos, afectan a sus familias. Igual conocí a un anestesiólogo, estaba por vencerse ya su permiso de trabajo, se lo comentó a su jefe, le dijo, bueno, lo siento mucho, pero si no llega tu permiso de trabajo, me vas a tener que firmar tu renuncia. Y sorprendido, ¿no? No sabía que no tenías documentos. Entonces, otra vez como que el momento incómodo, ¿no? Por el estatus legal. Afortunadamente le llegó su permiso de trabajo un día antes de que se venciera el plazo y pues bueno, pudo seguir trabajando, pero sí, hay ahorita actualmente muchísimos problemas, muchos retrasos con los permisos de trabajo. Hay que estarlos metiendo yo creo, una anticipación de por lo menos 6 meses para que les llegue a tiempo, lo cual, pues sí, les causa muchísimo estrés, ansiedad, angustia, toda esta situación. Y pues por eso sería la conveniencia, ¿no? De integrarlos a la sociedad y pues reconocer, ¿no? Las contribuciones que hacen estos jóvenes y el camino, ¿no? A la ciudadanía, porque de hecho muchas empresas, ¿no? Abogan por ellos, porque Microsoft, Google, Facebook, por la formación académica que tienen los Dreamers y el capital humano que poseen. Y además de que los jóvenes latinos en Estados Unidos son o sea, la población más grande de jóvenes, ¿no? Está creciendo la importancia de los jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos, que son millennials o más jóvenes, pues son pues cada vez más y una proporción mayor respecto de las otras minorías, como las tienen contabilizadas en los censos estadounidenses, esas cifras raras de blancos asiáticos
afroamericanos y hispánicos, las son pues, categorías muy, muy extrañas que se usan en ese país, pero que nos muestran de cualquier manera que aún en la población no migrante, es una población creciente, la de los jóvenes latinos en Estados Unidos. Muchísimas gracias por sus aportaciones a las dos. Estamos pues dándonos cuenta de la profundidad de este tema. Muchísimas gracias por esas reflexiones que nos entregan y muchas gracias a usted que nos sigue en Mirador Norteamericano. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues, las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las ediciones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando del trauma generacional en jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. Y bueno, pues doctora Isabel Medina, platíquenos un poco de este difícil tema. ¿Cómo se ve afectada la salud mental, emocional, física de los jóvenes que están enfrentando estas condiciones de discriminación y violencia en Estados Unidos? Sí, gracias. Bueno, pues sí se ve seriamente afectada su salud mental desde que el momento en que cruzan la frontera, ¿no? Algunos de ellos tienen eventos traumáticos, todos cruzan la manera, son experiencias totalmente distintas, pero algunos de los niños cruzan con papeles de documentos de otros niños, pues bueno, se hacen los dormidos, no pasa nada, pero a quienes sí les toca cruzar el desierto, ¿no? Cruzar el desierto o el río Bravo, algunos de ellos van solos o van en compañía de sus padres y sí les causa mucho trauma. Algunas veces son detenidos o son separados de sus padres. Los padres cruzan por un lado y de una forma y los niños cruzan de otro lado, lo que sí les causa un estrés postraumático, ¿no? Este fue para iniciar, ya después tener que llegar a una nueva sociedad, tener que adaptarse. No siempre son bienvenidos por cuestiones de raza, etnia, cultura, idioma, fenotipo racial. Entonces, sí sufren algunas veces mucho bullying y discriminación en las escuelas. Otra cosa que les causa también mucha ansiedad, estrés, es el tener que aprender otro idioma. Igual, dependiendo de la edad que llegan a los Estados Unidos, se les facilita el aprendizaje del idioma inglés, pero hay quienes, pues sí, ya llegan como de 10, 15 años. Lo escuchábamos, ¿no? En el conversatorio que tuvimos en el CISAN, les da mucha pena hablar en inglés, porque otros niños se empiezan a burlar de ellos, y lo que dicen, lo que más me duele es que sean los mismos latinos, mi raza, ¿no? La que se esté burlando o discriminando de mí, o que me esté discriminando. Entonces sí, lleva un tiempo como aprenderlo y otro tiempo para que ellos se animen a hablar el inglés.
y pues como la gran mayoría de sus padres no, como que se resisten o no aprenden el inglés, se convierten como prácticamente, ¿no?, sus traductores. Tienen que estar ahora ellos cuidando a sus papás, enseñarles a navegar en la sociedad estadounidense, ayudarles a hacer los trámites, cuidar de ellos, y pues bueno, también esta es otra forma de causarles muchísimo estrés, también sienten muchas veces vergüenza, ¿no?, por su estatus migratorio. Algunos desde que llegan a los Estados Unidos sí saben de su estatus, pero otros no lo saben, sus papás se los ocultan precisamente para no generarles este miedo, y quieren, se dan cuenta de su estatus migratorio cuando quieren ingresar a las universidades o tramitar una licencia de conducir o obtener su primer empleo, y es cuando les piden este número de seguridad social. Entonces no cuentan con ese número de seguridad social y pues se ven frustrados, ¿no? Porque no pueden trabajar, no pueden estudiar, y pues bueno, también estas cuestiones de identidad, ¿no? No saben que, pues no, bueno, no soy ni de aquí ni soy de allá. Entonces, siempre están navegando con esta situación. Aún así, ellos muestran mucha, mucha resiliencia, ¿no? Buscan la forma de salir adelante, de vencer todas estas barreras. Pero sí, yo creo que sí se ve afectada mucho su salud mental por todas esas cuestiones de miedo a la deportación, porque tienen familias de estatus migratorio mixto. Por lo regular son los papás los que no tienen los documentos. Bueno, ahorita ya lo vemos con los jóvenes, ya los hermanos que llegan a nacer en los Estados Unidos, que sí son ciudadanos americanos, pero siempre tienen este miedo, ¿no?, de la separación familiar, que algún miembro de la familia sea deportado. Y de hecho sí hay veces que alguno de los padres, algún familiar es deportado, también como que la vergüenza, ¿no?, por el estatus migratorio, algunas veces pues sí causa como que un poquito de baja autoestima, se aíslan y todo esto, pero sí son problemas muy graves que tienen. Me comentaba un chico, bueno, yo crucé la frontera de este lado, fue muy traumático para mí, para toda mi familia, pero ya no jamás se volvió a hablar con la familia, ¿no? Ya quedó así como que en el olvido, pero hay cosas que sanar con ellos. Y pues bueno, estas son yo creo que las principales causas que les afectan, y pues también, como lo había comentado, DACA es un alivio temporal, en cualquier momento puede desaparecer. Ya lo vimos en el año 2017 con el presidente Trump, cuando quiso, lo declaró como inconstitucional, y pues quiso acabar con él, ¿no? Actualmente está esta demanda en una corte de Texas, y siempre, ¿no?, con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar conmigo, con mis familiares, y porque algunos de ellos ya tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, el miedo a la deportación, y también es como de alguna forma ese sentimiento de culpa, ¿no?, de que bueno, yo estoy gozando del beneficio de DACA, por momentos pues yo estoy trabajando, recibiendo un salario, pero ¿qué es lo que va a pasar con mis papás, ¿no?, a quienes ellos consideran los primeros soñadores, quienes se armaron de valor para cruzar la frontera en búsqueda de mejores oportunidades y mejores oportunidades y educación para sus hijos. Sí, es este como sentimiento, ¿no?, agridulce, y sentimiento de culpa por no poder ayudar a sus padres. De igual forma, cuando ellos vienen a México, se sienten como culpables. Ay, no, yo estoy aquí ahora abrazando a mi abuela, a mi abuelo, a mi tía, y los que deberían de estar aquí disfrutando de este momento son mis papás. Y pues están con la facilidad ahorita de las redes sociales, ¿no?, transmitiendo las fiestas, presentando al resto de los miembros de la familia. Sí, realmente es una situación muy triste, y es así como se tienen que comunicar, ¿no?, también con sus familiares que residen en México, a través del WhatsApp, FaceTime o todo esto, y la tristeza de no poder regresar o salir libremente del país. Se sienten como en una jaula de oro. Bueno, ahora cuento con algunos privilegios, ahora ya puedo trabajar, tengo ingresos, pero no puedo salir de este país. Y bueno, pues aún así sí he visto que muchos se sienten ese agradecimiento al país que les dio las oportunidades y una mejor vida. Isabel, pues sí, efectivamente la vulnerabilidad de por sí, ¿no?, esta generación es vulnerable, mucho más vulnerable que otras previas, que la nuestra,
que la mía, más bien. Pero cuesta mucho trabajo encontrar la empatía de esta comprensión en general para esta generación actual. Les cuesta trabajo realizarse. En una situación como esta que estamos hablando hoy, hay aún más agravantes que dificultan el pleno disfrute de la vida como debería ser para ellos y ellas en esta edad. Muchas gracias, Isabel. Doctora Camelia Tigau, en realidad resulta increíble, ¿no?, que se les hostilice tanto, porque esta generación, estos jóvenes, representan un gran potencial. Explíquenos un poco qué pierde Estados Unidos al no integrar a los jóvenes migrantes. ¿Cuáles son los costos de este rechazo? Sí, hay un rechazo al integrar a los que ya están ahí, como los Dreamers, que prácticamente son ciudadanos estadounidenses. Crecieron prácticamente toda su vida allá, pero también hay un rechazo a los que llegan, ¿no? Recién vimos un cierre de la frontera simbólico debido a un año electoral que siempre levanta el número de legislación, leyes, órdenes restrictivas en contra de la migración. Estos jóvenes podríamos decir que son una bendición en términos de lo que contribuyen a Estados Unidos, pero también lo que contribuyen para sus países de origen. Hay gente que todo el sueldo lo utiliza excedente para enviar a sus familias, mantienen a las familias que están en guerra. Recordemos que los países que están con algún conflicto fuerte, no tienen economías fuertes. Entonces, tenemos población como los Dreamers mismos, que a veces envían remesas y no son menores. Y también tenemos a la diáspora ucraniana que envía también bastante, digamos que sostiene a la población ucraniana, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino de otros. Tenemos esta perspectiva más simbólica de que Estados Unidos debería, como dicen algunos colegas, desprovincializarse, mover a una sociedad en donde realmente hay una integración de verdad, que no sea así tipo, como le decían, el crisol de razas. Realmente no es eso, es como una ensaladera en donde cada quien convive por su parte, están las comunidades separadas, y eso le resta riqueza a la migración. Y hemos hablado mucho de migración, pero en realidad lo que estamos aquí hablando son jóvenes refugiados, es migración forzada. Los Dreamers, aunque los consideremos migrantes, fueron llevados en contra de su voluntad, no tuvieron poder de agencia. Y esas son características muy diferentes, y por eso es que Estados Unidos debe proteger a estas personas, y más cuando son jóvenes. Por ahí un dicho, una pregunta clásica de si los niños están bien, los niños no están bien en esta historia. Y lo vimos a través de dos casos que representan dos vertientes diferentes, pero que conviven, de la migración calificada. Estos jóvenes Dreamers, que son generalmente profesionistas, cuando más adversidad hay, más estudian, porque como minoría se tienen que comprobar, estudiar doble para ser doblemente buenos, dadas las condiciones que estaba diciendo Isabel. Si hay una posibilidad de que te corran por tu visado, tienes que comprobar que realmente vale la pena que te sostengan. Son jóvenes generalmente con un comportamiento civil muy comprometido, porque cuando son indocumentados, ellos y sus padres evitan por lo general meterse en problemas.
tratan de manejar bien, de no pelearse, digamos que tienen por lo general menos antecedentes penales que un nativo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente aunque sea un problema menor puede conllevar a su deportación. Y recordémonos que, por ejemplo, si fueran a regresar a México, no es su país tampoco. El problema de estos jóvenes es que ya no tienen país, están desamparados, ¿no? Y por eso es que las adversidades y barreras que se enfrentan, a las que se enfrentan son injustificadas. Para muchos, y concuerdo con los críticos de la política migratoria, eso significa que más bien Estados Unidos no tiene que arreglar solamente la política migratoria, sino arreglar la política laboral. Es decir, contratar a las personas que se deban contratar con una visa de trabajo que salga en un tiempo razonable, otorgarle derecho a la ciudadanía, que sea una ciudadanía de facto, pero también como simbólica, es decir, que la sociedad civil los acepte. Y pues pensemos que estos jóvenes, DACA, por ejemplo, nos dan una pauta para pensar en todos los demás que están llegando de otros conflictos. ¿Qué va a pasar cuando los jóvenes ucranianos ya no tengan el estatus temporal de protección? ¿Cuáles son las lecciones de este caso? Parecería que no ha aprendido como el sistema de Estados Unidos de sus propios hijos. ¿Por qué dificultar la integración de profesionistas cuando realmente contribuyen al país? ¿Y por qué hacer distinciones entre profesionistas y profesionistas? No son profesionistas cuando el mercado laboral vemos que necesita capacidades de todo tipo para cubrir la economía de un país. Entonces son muchas preguntas casi retóricas, pero nos hacen pensar en una cosa con la que voy a concluir, que es la educación. La educación es crucial en el ascenso social y la superación de estos jóvenes. Es crucial en su integración, en el proceso de autoafirmación, para resolver su frustración emocional, pero también física, porque sabemos que a la larga las emociones tienen un impacto en la salud física. Muchos de ellos, pues como son jóvenes, aquejan quizás problemas digestivos o problemas del corazón, pero más adelante podrían derivar en situaciones realmente extremas. Y pues nada más quisiera recordar un evento que tuvimos en el CISAN, en donde todo el mundo lloraba, lloraban ellos, lloraban los compañeros y llorábamos nosotros, porque las historias eran tan fuertes al contar el reencuentro con México que habían dejado, en donde no podían regresar. Este limbo permanente es una situación muy difícil. Sí, muchas gracias, Camila. Pues es conmovedor y a la vez, pues, creo que esta frase, ¿no? O sea, limbo permanente, amenaza perenne de que en cualquier momento se termina ese estatus excepcional en el que se encuentran, como si hubiera algo, una dádiva en ello, y es nada más darle temporalidad, la amenaza de que en cualquier momento se termina esa situación transicional en que se encuentran. En fin, doctora Isabel Medina, ¿alguna reflexión final que quiera compartirnos? Sí, solamente comentar que efectivamente son ciudadanos ejemplares, tanto que nos enorgullecen, nos hacen sentir orgullosos, ¿no? También de este lado, y bien lo dijo Barack Obama en un discurso, ¿no? Porque precisamente el 15 de junio sí, son 12 años que se implementa DACA, y en un discurso Barack Obama dice: acuden a las escuelas con nuestros hijos, se han formado en nuestras universidades, son estadounidenses en corazón, en mente, en todos sentidos, menos en el papel. Entonces,
Eso es lo que son los Dreamers, son jóvenes profesionistas que hacen importantes contribuciones y que, bueno, de alguna forma se ve así alcanzado el sueño americano, ¿no? A través de la educación. Sus padres también toman la difícil decisión de moverse a un país diferente al de ellos, también dejan familias, dejan casas, patrimonio, bienes, amigos, todo con tal de que sus hijos tengan mejores oportunidades. Trabajan muy duro, ellos lo dicen, yo trabajo muy duro para que mis hijos no tengan que volver a desempeñar estas labores y para que tengan mejores oportunidades, ¿no? Entonces, sí, la verdad es lamentable esta situación que viven los Dreamers actualmente y lo vemos, ¿no? Se acercan las elecciones, viene como candidato también Trump, entonces la verdad están ellos muy, muy angustiados, también tienen mucha agencia, se organizan y todo eso. Yo creo que sí merecen una mejor oportunidad. Muchas gracias, doctora Isabel Medina. Doctora Camila Tigao, ¿alguna reflexión final? Quisiera recordar un detalle un poco perverso de esta política de Estados Unidos, que hubo situaciones en donde cuando los jóvenes Dreamers aplicaban para el estatus DACA, pues al ubicar a las familias que estaban indocumentadas, estaban poniendo en peligro a la familia misma porque daban sus direcciones, entonces ya sabían dónde se encontraban los indocumentados. Entonces hubo casos de deportación de los padres porque los hijos aplicaban, a lo mejor ya no eran niños. Y pues eso habla de una situación que va más allá del contexto de quién va a ganar en las elecciones de Estados Unidos. Es una política a largo plazo de rechazo, de amor y odio con la migración, porque muchos de los intelectuales que ahora gobiernan Estados Unidos tienen un pasado migrante, es un país que se construyó a raíz de la migración, y sin embargo, les cuesta aceptar la migración a corto plazo. Ahora las últimas medidas restrictivas no vienen del expresidente Trump, no vienen de un discurso que fue muy agresivo y racista, sino vienen del otro presidente que estábamos hablando, llamándole como el presidente de la migración. Sí entró en los medios como la gran esperanza para estos jóvenes. Y pues la gran esperanza se esfumó otra vez. Así es, pues, se calcula en 7 billones de dólares en español, 7 trillones en inglés, 7 trillones de dólares que aporta los inmigrantes actualmente a Estados Unidos en datos de 2024. Juego perverso que bien señala, Camila, pues una... beneficios, ciudadanos ejemplares, aportación a la economía, también aportación a otras economías, ¿no? En México, 5,000 millones de dólares que se transfirieron a nuestro país por parte de estas personas, en fin. Y sin embargo, la manera en la que el sistema los mantiene es en vulnerabilidades, en precariedades, con la amenaza de que ya no lo van a poder hacer. En fin, pues ahí están los pormenores de este difícil tema, trauma generacional en jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. Les agradezco muchísimo que nos hayan ayudado a andar en esta difícil, compleja situación. Muchas gracias, doctora Medina, investigadora en estancia postdoctoral en el CISAN, y también muchas gracias, doctora Camila Tigao, investigadora titular del CISAN. Muchísimas gracias a ambas y muchas gracias a usted que nos sigue en Mirador Norteamericano el último domingo de cada mes. Le agradecemos que nos sintonice. Nos vemos el próximo mes. Hasta la próxima. Bien, entonces pues ya se estaba poniendo rudo esto, ahí estaba, ya estaba sintiendo en mi corazoncito que se hacía chiquito, pero qué bueno que avanzamos tanto, ojalá. Gracias a las dos
por esto. Escribimos pues, un capítulo juntas comparando a los Dreamers con los ucranianos. Ah, sí, muy bien. Pues inesperadamente clónenlo. Tienen muchas cosas en común. Muy bien.